En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, fue ultimado de un balazo un agricultor en zona rural de Aguachica, sur del Cesar. Se trata de Evangel Chogo, de 37 años, quien fue hallado junto a la motocicleta en que se desplazaba en la vía que une a la cabecera municipal con la vereda El Carbón. El cadáver, que fue divisado en horas de la noche de ayer martes, presentaba un impacto con arma de fuego en el rostro con orificio de salida en la parte frontal del cráneo. Las primeras pesquisas de los investigadores judiciales descartaron que los móviles del crimen sean por hurto, debido a que el occiso le encontraron sus pertenencias, situación que es indagada minuciosamente por los miembros de la fuerza pública a cargo, quienes mediante de fuentes humanas tratan de establecer las causas y las identidades de los responsables del hecho. Se hace una consulta previa de antecedentes de la víctima y que está vinculado en un proceso por acceso carnal violento. Es lo que se tiene. Entonces, digamos que esa es como la línea de investigación, de pronto me pudo tratar un tema de venganza familiar, alguna situación así con ese ciudadano. La unidad criminalística de la SIJÍN de la policía efectuó la inspección técnica al cadáver y lo condujo a la morgue de Aguachica, donde llevaron a cabo las labores forenses. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-27707 y a nuestros fijo móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.